Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Miren, saben que ya hace rato que estaba conectada y empecé a ver que nadie está conectada y me había metido en otra clase. Ya tengo 5 minutos y por eso no sé cómo fui a revisar. Yo dije qué extraño. Y sí, me había metido en otra sesión. Pero qué bueno porque ya son las 8 en punto y me pude conectar bien. Pero, ¿saben? Hace rato que estoy conectada pensando que. Sí, ¿verdad? Porque ya se encuentran ustedes acá. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Estamos en la clase número 17. Estamos a 3 clases de finalizar el curso de Excel intermedio. Y para mí es un gusto que los participantes o todos ustedes estén en este caso aprendiendo, que ya estén finalizando. Eso quiere decir que ya están a punto de obtener lo que es el diploma que los va a acreditar que ustedes están en Excel intermedio. No nos pasemos en este caso con lo que es la empresa de inglés corporativo. Pasemos a lo que es INSAFOR. INSAFOR a nivel nacional, un diploma que ustedes tengan de ellos vale mucho, porque es reconocido. Entonces, igualmente como inglés corporativo, se está haciendo mucho presente. Ustedes saben, en redes sociales siempre aparece información de ellos. Entonces, vale bastante, ya que INSAFOR a nivel nacional ya se sabe que ellos imparten cursos y que además de esto, pues vale mucho tener un diploma que los acredita a ustedes que saben Excel. Y ahora en la parte de lo que es Excel intermedio. Espero que todos van a pasar a Excel avanzado, espero que así sea, y van a tener ya 3 diplomas en un año, imagínense, 3 diplomas en un año, que representa para ustedes pues un gran beneficio en su vida laboral. Voy a pasar a compartirles, como siempre, el aula virtual. Solo déjenme ver acá. ¿Cuál es? Acá está. Hoy continuamos siempre con el tema de tablas dinámicas. Vamos a ver otras formas de poder implementar tablas dinámicas dentro de Excel y que además de esto, poder sustituir en este caso valores que nosotros podemos tener dentro de la tabla, pero que hace una tabla dinámica cuando yo sustituyo valores o en este caso agrego información a ella. Vamos a hacerlo de esta manera, ya que el día de mañana vamos a iniciar con la parte de lo que sería diseños dinámicos que podemos darle dentro de las tablas. Y recordémonos también que nos hace falta la parte de posicionar un gráfico dinámico dentro de una tabla. Pero ahora les traigo 3 ejercicios bastante diferentes. Vamos a trabajar con otras categorías, en este caso no consumatorias, sino que en qué momento nosotros queremos otro resultado de totales y cuál sería la función idónea para obtener estos resultados que nosotros queremos. Igualmente, recuérdense que tenemos nuestro examen final de medio curso. No les voy a mentir, no revisé este día cómo van en este caso con su ponderación, pero el día de ayer que lo revisé, veo que ya algunos sí ya finalizaron la parte de examen final de medio curso. Espero que este día hayan retomado de visualizar el aula y que realicen esta evaluación que es importante. Igualmente, ahorita ustedes tienen una gran ventaja, ya que tienen el fin de semana para ponerse al día, tienen 2 días para poder realizar todas las actividades que se encuentran en el aula. Recuérdense que el día martes que estemos finalizando, creo que solamente pasan 2 días más y a ustedes se les anula el poder ingresar al aula virtual. Entonces, descarguen todo el material que se encuentra en cada una de las opciones que tenemos acá del material complementario. Igualmente, miren, estaba viendo que ustedes tienen material complementario de texto. Y tienen material complementario de lo que son los videos, donde tanto la docente como el docente van explicando la forma de poder trabajar cada uno de los temas que se tienen dentro del aula virtual.
Y además de eso, recordarles, acá está la parte de descarga, miren, descarguen el material, guárdenlo en una carpeta. Esto el día de mañana, si ustedes quieren recordarse de algo, lo van a poder visualizar. Igualmente, los enlaces que se encuentran acá en YouTube, pueden ustedes guardarlos. Si ustedes ingresan a la player, que es donde yo subo cada noche los videos, ustedes pueden copiar la URL de él. Y acá, al copiarla, pueden también guardarlos de los favoritos de su navegador. Y igualmente, pues van a tener acceso tanto a los videos que hemos creado cada noche con ustedes, con las clases, como también los que la docente explica acá o el docente explica acá con los diferentes temas que hemos visto. Voy a pasar a compartirles nuevamente mi libro de Excel. Antes de iniciar, voy a pasar como siempre lista. Recuerden que pueden activar su micrófono, levantar su mano virtual o contestarme por el chat. Aleida Tatiana Flores. Buenas noches, presente. Gracias, muy amable. Buenas noches. Ana Elizabeth López. Buenas noches, presente. Gracias. Andrés Francisco Guzmán. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Carmen María Arce. Edwin Vladimir Escobar. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. Griselda Marina Álvarez. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Yeleni Pérez Pineda. Gracias. José Bercampos. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jocelyn Angélica Tea. Gracias, Jocelyn. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. María Altagracia Chica. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Marvin Antonio Landaverde. Mirna Noemí Barahona. Ah, Marvin, perdón. Presente, ingeniero. Buenas noches, gracias. Roxana Abigail Canales. Presente. Rubén Edgardo Ramos. Rubén, gracias. Tania Lisbeth Morataya. Buenas noches, presente. Gracias. Permítanme, por favor, seguirme en la búsqueda. Alguien me está haciendo acá una consulta. Ya le voy a responder cuando terminemos la clase. Quiero verlo. Me dice, ¿me puede levantar la mano quién me está haciendo la consulta por WhatsApp? Para saber quién es, quién me está haciendo la consulta por el WhatsApp. Gracias, Abigail. Sí, yo creo que ya le coloqué acá. Sí, ya está acá. Ah, Rubén. Vale, permítame, Rubén. Solo voy a colocar acá su nombre. Rubén, sí. Cada módulo que ustedes van finalizando, ustedes obtienen un diploma que los acredita, en este caso, para el primer módulo de Excel Intermedio, y ahora ustedes van a tener otro diploma que los acredita de Excel Intermedio. Para poder descargar el diploma, porque este virtual no se lo envían a la cuenta de correo, sino que
Ahí hay un apartado en el aula virtual antes que se cierre, donde ustedes les aparece descargar. Y creo que para todos los que descargaron el de Excel básico, creo que así es, ¿verdad? Esta es la forma en la cual se descarga. Entonces, ahora que se finaliza, se espera un día, creo yo, que esperan para poder visualizar el porcentaje que tienen de asistencia a la clase y de lo que han ingresado al aula virtual. Y entonces allí les envía ya lo que es el diploma para que lo puedan descargar. Si usted no completó, por ejemplo, el 80% que corresponde al aula virtual o no completó el 80% de asistencia a las clases, entonces ahí sí debe de consultar y preguntarles a cualquiera de los que también se encuentran en el grupo de inglés corporativo, ya sea en el grupo que estuvo en el básico o ahora en el intermedio. Y ellos con gusto le van a ayudar si todavía no lo ha, no lo tiene el primer certificado. No lo tengo, ingeniero. No lo tiene tampoco. Se lo, no, el del básico todavía no lo he recibido. Pero voy a consultarle ahí lo del corporativo. Sí, y si no, no se preocupe. Ahorita voy a anotar acá para poderle... sí, se tiene que descargar. A mí no me aparece como docente la forma como les aparece a ustedes descargar, pero yo me recuerdo que yo una vez me mandaron una captura de pantalla que ahí aparecía una opción donde dice descargar. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Estuve buscando en el aula virtual precisamente porque no recibí tampoco el primer diploma. Y lo estuve buscando y yo no hay en ningún lugar ahí donde poderlo ver o descargar ni nada. No se preocupe. Con el inglés que llevé, sí, me mandaron la notificación al correo y también lo pude descargar de ahí, pero en este lo he buscado y no lo he podido ver. Y sí, porque aparece en el lado derecho, ahí donde aparecen los mensajes de fechas de finalización, ahí les aparece un recuadro donde dice puede descargar su diploma. Ah, vale, pero no se preocupen, oiga, que entonces de mi parte yo mañana voy a consultar, no, al correo creo que no, bueno, pero dice ya Lindy que sí que llega un correo a usted, pero no se preocupen, oigan, que yo mañana hago las consultas, para ver por qué no les aparece la descarga del diploma, no se preocupen. Muy bien, mire, continúo. Perdón que desactive el micrófono. Muy bien, miren, nos encontramos en la clase número 17 de Excel Intermedio. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y recuérdense que al final tenemos nuestro foro de participación que corresponde al foro número 17. Como objetivo general de sesión, implementar la creación de las tablas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Yo el día de ayer les explicaba la forma de cómo crear, en este caso, tablas dinámicas. También hacíamos referencia de la forma de cómo crear tablas dinámicas teniendo o estando dentro de lo que es la ventana, en este caso la pestaña flotante de tablas de Excel, donde también podemos incluir lo que sería una tabla dinámica. Ahora vamos a pasar al proceso de poderla hacer de diferentes formas y en qué momento nosotros podemos visualizar mejor esa información específica que necesitamos. Es por eso, miren, que nuevamente les traigo otro concepto que ustedes puedan entender de lo que significa una tabla dinámica en Excel. Y dice acá, miren, que una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias de ello. Sé que esto tal vez no viene al tema, pero para mí es importante que cuando ustedes quieran buscar información de lo que
de un significado de algo que no se encuentra en la página de Office, ustedes puedan hacerlo por lo que sería Google Académico. A mí me encanta Google Académico porque en él no solamente la información que se rota siempre o que es igual a la que haríamos si buscamos en solamente Google, sino que Google Académico me da libros, me da en este caso PDFs donde están resumidos con ejercicios y todo lo que tiene que ver a el tema que nosotros estamos sacando. Y entonces si ustedes cuando quieran buscar sobre un tema que quieran saber, váyanse a Google Académico, porque ahí sí van a encontrar cabal información. Y, no, y a veces no se trata solamente de seleccionar, copiar y pegar, sino que ustedes puedan ir leyendo y ahí vayan sacando como la información más importante. Pues los invito a que puedan también hacerlo de esta manera cuando ustedes quieran saber más sobre un tema más que referente en este caso a este. Muy bien, miren. Dice que las tablas dinámicas son una forma excelente de analizar y explorar grandes masas de datos, así como de presentar resúmenes de los mismos. Debemos de seleccionar la celda a partir de la que quiere crear una tabla dinámica, seleccionar en este caso lo que sería insertar, y dentro de la pestaña de insertar tenemos tabla dinámica. Elija los datos que desea analizar, dice que haga clic en la selección de una tabla o un rango. Ya esto se lo pongo de otra forma para que igualmente ustedes puedan comprender. En tabla o en rango, compruebe el rango de celda. En elija donde desea colocar el informe de tabla dinámica, seleccione nueva hoja de cálculo para colocar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o hoja de cálculo existente. Y después seleccione la ubicación en la que quiere que aparezca la tabla dinámica. Esto es importante y se los mencionaba el día de ayer. Yo debo de saber en qué celda voy a ubicar la tabla dinámica. Y esto no se lo dije el día de ayer. Siempre, siempre, y como sugerencia, háganlo desde la fila número 2. Siempre dejen la fila número 1 suelta, porque pueda suceder que ustedes quieran colocar un encabezado o una información adicional, y cuando ya tenemos la tabla dinámica referente, en este caso desde la primera celda, se nos hace o nos complicamos más en crear fila. Entonces, para que esto no suceda, siempre, siempre dejen la primera fila sola, porque ya de ella ustedes o la dejan vacía, si no van a colocar más información como lo hicimos el día de ayer, o ustedes al colocar información tienen ya de referencia la fila de arriba para poder ir colocando más celdas. Esto es como sugerencia para poder colocar. Entonces, miren, vamos a pasar para lo que sería nuestro libro de Excel. Y quiero que vean, miren, una información bastante diferente. Analizando este cuadro que tengo acá, yo tengo mes, tengo clientes, tengo los artículos, tengo cantidad, tengo en este caso lo que corresponde a precio. Y tengo, además de esto, lo que son totales. Acá puede haber una diferencia y una, podemos llegar a tener como una confusión. Porque, por ejemplo, mes, artículo y total, para mí, son la información más importante de la tabla. Podría dejar también la parte de cantidades para poder saber cuántas cantidades tenemos del producto, pero si ustedes ven, miren, el precio es como el precio unitario. Entonces, si yo creo una tabla dinámica teniendo tres valores numéricos acá, igualmente puedo hacerlo de diferente forma, porque ya está dado en este caso valores numéricos que representan sobre la información que tenemos. Acá ahora cambia. Cuando nosotros tenemos este tipo de información, y acá también importante, miren, se dan cuenta que dentro de lo que nosotros creamos, y esto lo vieron ustedes el día de ayer, que la marca o el producto no aparecía 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces de lo que se encontraba ahí, sino que aparecía una vez, y a eso hacía referente. Si yo lo trabajaba en columna, entonces estaba hacia abajo toda la información repetitivamente de la información que correspondía a este producto, si estaba una, dos, tres, cuatro veces.
Pero cuando ya creamos la tabla dinámica, ustedes se dieron cuenta que al colocar la información en fila, el producto aparecía una vez. Pero los totales que representaba a este producto, automáticamente los teníamos exactamente como debería de ser el resultado. Entonces, fíjense acá, miren, tenemos el mes que yo lo se ha trabajado acá de fila en fila, entonces está cuatro veces el mes de enero, está cuatro veces el mes de febrero, cuatro veces el mes de marzo. Y entonces, cuando ustedes vean un tipo de tabla así, créanme que van a poder hacerlo de diferente forma. Acá vamos a tratar, siempre por el tiempo, de poderlo hacer de la mejor manera. Y algo importante que ahora debemos de visualizar, que cuando vamos a crear una tabla dinámica, que por ejemplo, yo le digo a Excel que me haga recomendaciones de ella, quiero que vean que, por ejemplo, para la primera, en ningún momento me está tirando una sumatoria. Y esta sería la primera alternativa que yo tengo sobre una tabla recomendada por Excel. Y por eso es que siempre ustedes pueden irse a recomendaciones antes de ir a crear la tabla, si ustedes no tienen una referencia de la información que quieren tener, porque acá ustedes van a tener como así una luz de saber que no siempre vamos a tener para una primera referencia de recomendación lo que es una sumatoria. Si ustedes se dan cuenta, acá me está dando un cuenta de total y me lo está haciendo referente en este caso de etiqueta de cada uno de los clientes que tengo acá. Igualmente acá ahora me lo da por suma, acá me da suma de totales, siempre referente para lo que sería los clientes. Pero si ustedes se dan cuenta, aunque yo tenga en este caso artículos, lo único que me hace recomendaciones Excel es para los nombres y para los meses, porque el mismo Excel me está diciendo que en la tabla dinámica la información más importante que él encuentra acá hace referencia en este caso a cliente y a lo que sería mes. Y aunque el cliente se pueda repetir varias veces, al obtener el resultado en mi tabla dinámica, lo hace de una forma diferente. Y también acá puedo recomendar que podemos tener clientes que representen también el mes en el que él, en este caso, pues pueda comprar este X artículo. Entonces, quería iniciar con esto y también mencionarles, miren que yo puedo también seleccionar el rango. Recuérdense que esta es una alternativa que les vengo hablando desde Excel Base. Yo puedo estar posicionado adentro de la celda y también puedo tener seleccionado el rango que automáticamente cuando yo me vaya a la opción de lo que corresponde en este caso tablas dinámicas, Excel automáticamente pues lo va a dar. Tenemos dos formas que continuamos, perdón, trabajando lo que serían las tablas dinámicas. Y estas son igualmente recomendaciones que me da tablas dinámicas dentro de Excel. Y acá miren, quiero que quede claro algo. No, por no tener tablas de Excel, no voy a obtener el cuadro en este caso de análisis rápido. Siempre que nosotros tengamos la selección desde la versión 2010 para acá, nosotros tenemos análisis rápido en la selección de rango de Excel. Y acá, si por ejemplo ustedes algún día no se recuerda la forma, en este caso, de utilizar tablas dinámicas desde la pestaña de insertar de tablas, entonces al seleccionar el rango, vámonos acá a la pestaña de tablas, tenemos igualmente las mismas sugerencias que nos acaba de tirar en este caso Excel y tenemos la opción de más, donde acá nos aparece nuevamente el recuadro de la ventana donde están las diferentes alternativas que nosotros tenemos. Puede suceder que al estarlo visualizando de esta manera, entonces no comprendamos que nos está dando en este caso la sugerencia.
En la parte de arriba estamos viendo ya la tabla dinámica creada. En la parte de abajo me está diciendo suma de total, suma de cantidad, suma de precio y sucesivamente con la información. Y la última opción que nosotros tenemos es a la que hace referencia desde donde yo dicté. Entonces, habiendo explicado esto, nuevamente voy a seleccionar acá. Voy a crear en este caso tabla dinámica y yo tengo ya acá la hoja donde yo la voy a trabajar. Voy a seleccionar acá y voy a dar aceptar. Ya que tengo acá, miren, creado lo que es la tabla dinámica, quiero empezar a poderles explicar lo que hace referencia a lo que es mi pestaña flotante de análisis de tabla y también, déjenme bajar acá esto, y también lo que hace referente a diseño, que es lo que vamos a estar viendo el día de mañana. Para las versiones de 2010 y parte de 2013, nosotros teníamos tres pestañas que aparecían automáticamente. Una era analizar, otra era tabla dinámica y otra era diseño. Pero ahora se conjugó analizar de tabla dinámica y tenemos aparte siempre la parte de lo que es diseño para poder realizar todos los cambios que nosotros queramos. Y también, importante aclarar que, y eso lo vamos a estar viendo mañana, que igualmente podemos trabajar, miren, con lo mismo que trabajamos con tablas normales. Y esto igualmente ustedes ya lo reconocen, que podemos colocar columnas con bandas y filas en este caso con bandas. Ya está determinado el encabezado de fila y los encabezados de columna. Entonces también tenemos opciones de estilo, no solamente de diseño, sino que también incorporar otro tipo de color dentro de lo que sería la tabla dinámica. Entonces, me vengo acá para analizar de tablas dinámicas. Acá aparece en este caso la tabla dinámica número 13 y pueda suceder que ya se hayan creado tablas dinámicas en este libro y aunque yo cierre, vuelva a abrir el libro, lo abra dentro de una semana, siempre va a tomar como referencia el número de tablas dinámicas que yo he creado hasta el momento dentro del libro. Entonces, no puedo venirme a decir que nunca han creado tabla dinámica en este libro cuando la referencia de tabla dinámica me da el número 3. Entonces, quiere decir que han abierto 12 veces la creación de una tabla dinámica acá. Entonces, es igual que nosotros también podamos comparar y poder, en este caso, pues colocar siempre la referencia de otro nombre. Voy a colocar acá ejemplo de esta manera. Estas serían las opciones, los campos, que igualmente en este momento no está activo porque no tenemos ningún campo activo dentro de lo que es nuestra tabla dinámica. Yo puedo... Y yo tengo las opciones dentro de lo que es la tabla dinámica, poder agrupar y desagrupar. Esto me ayuda a que la información también se guarde, así como con el botón de más y menos que estábamos trabajando el día de ayer. Yo entiendo con la última versión que nosotros tenemos que ahora nos aparece solamente desagrupar porque automáticamente ya se agrupan para estas nuevas versiones la información cuando tenemos en una misma, en la opción de campo de fila, dos campos, ya sea cliente, por ejemplo, cantidad o cliente, perdón, cliente o artículo o mes y cliente. Entonces, ellas automáticamente se agrupan, por eso me aparece este menos y más. Si yo me voy a una versión 2010, entonces ahí sí me aparece la opción de crear agrupación y también la selección de poder desagrupar si yo lo requiero. Tengo la parte de segmentaciones, ya ustedes igualmente lo tuvieron que haber visto para los que no estuvieron conmigo en Excel básico, donde trabajamos segmentaciones de datos, que igualmente sigue siendo filtro. Hace poco estaba viendo un video de un muchacho que me gusta mucho la forma de cómo explica, porque es bien radical, o sea, bien al grano. Y él decía que quien conoce cómo trabajar filtros con segmentaciones ya es un usuario experto en Excel.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos formas de trabajar lo que serían filtros. Y decía también que si usted se reconoce la combinación de teclas para poder crear lo que sería en este caso filtro y puede crear segmentaciones, usted ya es un experto en Excel. Y entonces se me vino mucho a ustedes que ya saben eso y entonces ya siéntanse contentos que una persona que en este caso sabe mucho de Excel, llamar a los usuarios que conocen la parte de segmentaciones como expertos, entonces quiere decir que vamos avanzando bastante en la forma de conocer a Excel. Muy bien, miren, me voy a quedar hasta acá, ya vamos a trabajar la parte de datos para poder actualizar, si no se nos va a ir mucho el tiempo. Tengo ya mi tabla dinámica acá, ya le coloqué en este caso el nombre, entonces ahora vamos a crear acá. Voy a iniciar con mes y el mes lo voy a trasladar para columna. Este es el primer cambio que voy a hacer. Voy a trabajar en este caso con clientes y clientes sí los voy a dejar en lo que corresponde a mis fields. Voy a trabajar con artículo que es otra parte importante y vean. Tengo en este caso ya el cliente César Escalante, en el cual estos son los productos que él ha realizado. Igualmente, miren, al colocar en este caso un total, automáticamente nosotros podemos ir visualizando las compras que él ha realizado en lo que corresponde a los meses. No sé si en su vida laboral alguna vez han tenido una tabla y, por ejemplo, los emprendedores trabajan de esta manera. Yo necesito saber cuáles son mis clientes potenciales. Y mis clientes potenciales siempre les voy a dar regalías, siempre voy a estarme comunicando con ellos, siempre. Voy a estar pendiente de poderlos atender de la mejor manera porque son mis clientes frecuentes. Y en cualquier empresa de venta, siempre debemos de tener un análisis de todas aquellas empresas que nos compran por mayoreo y poder siempre estar dando una llamadita. Entonces, esto es una tabla que siempre vamos a tener. Mi jefe viene y me dice, búscame por favor ahorita los clientes que han venido comprando el mes de enero, febrero, marzo. Y entonces ahí vamos a poder ver en qué mes, qué productos estuvo comprando el cliente por mayoreo y poderle llamar, ¿verdad? Mire, ya ha hecho nuevo producto, estamos a la orden para cualquier consulta que tenga. ¿Y cómo mi jefe va a saber esta estadística de información que requiere de nuestros clientes potenciales? De esta manera, teniendo una tabla donde hace referencia en este caso a la información. Hay muchas empresas que automáticamente crean en sus campos, en sus programas, un sistema que va arrojando cuáles han sido las ventas mayores en el mes. Sí, y si es por empresa, qué empresa es la que ha comprado más o qué productos ha comprado, para tomar como referencia también con su inventario. Pero quiero que vean, por favor, que igualmente nosotros podemos colocar de dos formas, teniendo la referencia de esta información que les estoy mostrando en este momento, lo puedo tener por cliente, si así es como yo lo requiero, o puedo tenerlo por artículo. Y entonces vean que acá, miren, la misma tabla dinámica de la forma en cómo ustedes consideren la información que tenemos, nos lo va a presentar de esta forma. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Una preguntita, ingeniero. Y para saber si lo tengo que poner como el rubro, en fila o en columna, ¿cómo hago? Estamos hablando de la información que nos aparece en cantidades, ¿verdad?
Esto va a depender en este caso de la forma en cómo nosotros vamos colocando lo que sería la información. Quiero que vea, y esta era otra forma que les quería enseñar después de consultarles, donde ya la información, miren, va a estar de esta manera. Tengo lo que sería mi cliente, tengo en este caso el producto que se compró y tengo el mes y tengo entre el cliente el total y en este caso lo que sería el producto, el costo, cuál es el precio que tiene. Entonces, podemos visualizar acá que igualmente, pero por ejemplo, esta referencia como la tengo acá, y así como usted me dice en qué momento puedo colocarlo en columna en fila, lo va a visualizar usted en su momento, en cómo usted considera que la información se visualiza y se entiende mejor. Por ejemplo, de esta manera, sinceramente, si yo no tengo bien analizada cómo se encuentra la información en mi tabla de datos, puedo llegar a confundirme. Y yo no digo que está incorrecto esta forma. Sí está correcto, pero todo lo tenemos en fila. Pueda suceder que haga acá un cambio. Voy a pasar, por ejemplo, artículo para columna. Y entonces, miren, lo estamos viendo igualmente ahora de otra forma. Esta creo que va a ser siempre la alternativa donde dé los valores por cada uno de los meses. Donde represente en este caso nuestro cliente los meses. Por ejemplo, acá él no compró, miren. Pero si nos vamos en este caso acá a lo que sería el mes de febrero, no compró lo que es este artículo, pero sí acá. Y entonces, esta celda vacía, entonces nosotros pues vamos, ahí es donde vamos a saber que si el cliente compró este producto o no. Se quede de esta forma, no se visualiza bien. Voy a realizar acá un cambio, aunque esto se los quería enseñar el día de mañana. Pero nosotros podemos también crear acá, espérense que no estoy confundiendo. Entonces, nosotros podemos, en este caso acá, poder crear lo que es una cuadrícula, porque esto nos va a orientar más. Entonces, cuando yo creo, por ejemplo, acá una cuadrícula, voy a eliminar la cuadrícula que está de fondo, porque ya de esta manera pues voy a observar, miren, mejor la información. Yo creo que así se visualiza mejor, pero recuérdense que de la manera en cómo se crean las tablas dinámicas desde lo que hemos venido viendo el día de ayer, el diseño que nos presenta va a ser el mismo. Y hasta hoy en día, de lo que yo tengo con versiones anteriores de creaciones de tabla dinámica, sigue siempre apareciéndonos todo el fondo en blanco y no cuadriculado. Es ahí donde nosotros debemos de cambiar para poderlo visualizar mejor. No sé si contesto la pregunta que me hacía. Sí, está bien, ingeniero. Gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna consulta o ha quedado claro? Voy a quitar. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Lo dejaría entonces, ¿no? No, todo claro, gracias. Gracias, muy amable. Ok. Esta sería en este caso una de las mejores versiones que podemos colocar con lo que respecta en este caso a la información, ya que me da en una misma tabla dinámica dos formas diferentes de poderla trabajar. Ya sea que yo solamente represente a cada uno de lo que son nuestros clientes potenciales o que destaque en este caso, miren, los productos. Además de esto, recordémonos que tenemos siempre nuestro total, que igualmente en algún momento nos van a ayudar para poder visualizar la información. Y esto es lo más importante dentro de lo que son las tablas dinámicas de Excel, que nos hacen referencia siempre a la sumatoria, a los totales que representan en columna y también los totales que representan cada una de las filas. De la forma en que ustedes lo quieran ver, ya sea por mes,
o por cada uno de los meses, miren, acá tienen la comparación automáticamente de la información que nosotros queremos. Muy bien, miren, voy a pasar en este caso a compartirles otro ejercicio acá. Me pasas. Y fíjense ahora, miren. Tenemos mes siempre, tenemos obra, tenemos el concepto y tenemos en este caso el par. Este ejemplo, como dice acá, tenemos una tabla de pagos realizados a distintos proveedores. Siempre, siempre que vayan a crear una tabla que va a corresponder a una tabla dinámica, como sugerencia, también dejen filas de por medio. Sé que acá automáticamente podemos insertar, pero muchas veces nuestros jefes quieren hacer referencia a información arriba. Entonces, siempre, siempre dejen filas de por medio para poder colocar ahí la información que nosotros queremos. Ahora bien, miren, esta tabla me pide dos cosas diferentes. ¿Cuánto se paga en albañilería en febrero? ¿O cuánto se pagó en albañilería en febrero? Y dos, ¿cuál es la hora de más facturación? Entonces, acá representa automáticamente ya esta información que ustedes están visualizando acá, dos tablas dinámicas. Porque necesito en este caso que se esté visualizando estas dos informaciones que quiere mi jefe. Entonces acá yo debo de crear dos tablas dinámicas. Yo tengo tres formas para poderlos. Una, en la misma hoja, en la parte de abajo, crear las dos tablas dinámicas. Dos, irme a una nueva hoja y en ella crear las dos tablas dinámicas. Y tres, crear en hojas diferentes cada una de las tablas. Para las tres alternativas que les estoy dando en este momento, para mí la mejor sería la segunda, donde estoy incorporando una nueva hoja y dentro de ella tengo, en este caso, la opción A y la opción B que me están pidiendo. Les mencionaba el día de ayer y la teoría dice que yo puedo crear muchas tablas dinámicas dentro de lo que es mi hoja. ¿Cuál va a ser la diferencia de distribución de una tabla dinámica? Lo que representa la información que nosotros tenemos. Por ejemplo, miren, yo tengo acá lo que sería 19, 18, 17 filas. Entonces, si hago referente a 17 filas, no voy a tomar la referencia de estas 17 filas, sino que me voy a ir al mes. ¿Cuántos meses tengo acá? Tengo tres. Entonces, siempre, siempre, si hago referencia a mes, yo voy a utilizar 4, 5, 6, 7 filas para la tabla dinámica. De esto voy a tomar en cuenta para dejar un espacio y poder pasar a la siguiente tabla dinámica. Inicio acá, me voy a ir a insertar, solo déjenme subir acá esto de Zoom, porque si no, no puedo pasar. Voy a colocarme acá en tablas dinámicas, en este caso ya tengo acá la hoja y voy a dejar siempre mi fila de por medio y en este caso le voy a dar hasta acá. Bueno, miren, el día de ayer no les explicaba algo. Nosotros tenemos acá la opción de agregar estos datos al modelo de datos. Dentro de Excel existe la forma de incorporar lo que son, ¿cómo le llama en este caso Excel? Lo que son clases de tablas. Entonces nosotros podemos almacenar una, dos, tres tablas que hemos mandado a llamar como vínculo y de esta forma entonces podemos incorporar, o sea que nos aparece un recuadro donde elegimos las tablas que nosotros requerimos o la tabla que nosotros requerimos para poderlo hacer. Pero eso debemos de activarlo por medio de una herramienta que se encuentra oculta en Excel, que se llama Power Query, algo así. Sí, Power Query. Entonces, en nuestro caso, o la mayoría de veces, debemos de trabajar en lo que sería primero
la creación de estas tablas y después poderlas mandar a llamar. Entonces, es ahí donde activamos y se nos abre la ventana si ya tenemos activo acá en la pestaña esta herramienta de Power y mandamos a llamar lo que son las tablas. De lo contrario, lo seguimos trabajando de esta manera. Eso solamente como referencia. Entonces, ahora voy a dar acá a aceptar. Quiero que vean que el tamaño tanto de lo que es el campo de tabla como la tabla dinámica siempre va a aparecer de esta manera. Siempre me voy a ir para acá y voy a colocar, por ejemplo, ejercicio de esta manera para tomar siempre como referencia el nombre de la tabla. Ahora vamos a generar la primera tabla. Me voy a ir nuevamente para acá y entonces dice, miren, ¿cuánto se pagó en albañilería en febrero? Ayúdenme, por favor, a construir la tabla dinámica. Menciónenme en qué campo debería de colocar y cuáles son los campos que debería de colocar dentro de lo que sería el cuadro que tenemos acá. ¿Cuántos campos son los que vamos a utilizar? Ayúdenme. Es concepto y pago. Sería concepto y pago. Muy bien. Tenemos concepto acá y tenemos en este caso pago. Mes también. ¿Perdón? Mes también. Así es. Sería en este caso, miren, lo que representa el mes para saber. ¿Por qué? Porque recuérdense que me dice que cuánto se pagó en albañilería en febrero. Entonces yo tengo, yo tengo en este caso acá, ¿están viendo nuevamente mi pantalla? Que la bajé. Sí. Ah, ok, muy bien. ¿Cuánto se pagó en albañilería el mes de febrero? Entonces miren, acá ya lo tenemos. Ahora bien, me está pidiendo en este caso albañilería. Y automáticamente yo tengo acá lo que representa, miren, los meses. Entonces, ¿qué debo de realizar acá para que exactamente me aparezca en este caso solamente albañilería? Pasar el mes a columna. Debo de pasar el mes acá a columnas de esa manera. Lo voy a hacer ahorita. Eso me da una forma para poderlo tener. ¿Sería así correcto? O como el filtro, quizás. Ah, muy bien, así es. Voy a tomar acá filtro y voy a crear el primero. Miren. Permítanme. Albañilería. Ahí está. Fíjense acá, miren. Entonces, ahora, ¿qué más debería de hacer? Porque aquí tengo todos los meses. Sigo teniendo todos los meses. O era lo que me estaban diciendo de pasar mes a filtro. Eso era. Ajá. Perdón. Entonces ya hice yo los segundos. Entonces acá, exacto, miren, voy a colocar solo el mes de febrero. Y miren cómo una tabla que estaba siendo muy grande y que por ley, fíjense acá, miren, tenemos que tener toda la información porque aquí no le puedo. Así es como lo tengo en mi tabla normal y así es como me lo quiero hacer. Pero ahorita, que ya ustedes ya vieron lo que les explicaba el día de ayer, de los filtros, de que igualmente se crean dos tipos de filtros, el filtro que nosotros colocamos que queremos o que requerimos, y el filtro que automáticamente en las etiquetas de fila va a llegar a aparecer. Entonces, fíjense acá, mire, primero nos vamos a quitar todo lo demás que no necesitamos. Y dos, vamos a colocar mes en filtro porque ahí es donde lo requerimos para obtener en este caso, miren, el pago de el mes
de febrero. Y ya lo tenemos ahí, chiquitito, pero es la información de lo que dice acá. ¿Cuánto se paga en albañilería en terreno? Ahora vamos con el B. ¿Cuál es la obra de más facturación? O sea, ¿cuál es la obra de más facturación? ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a crearles la tabla dinámica. Y fíjense acá, miren, voy a cerrar acá. Esto es caso omiso porque igualmente me va a aparecer todo lo que tiene que ver con mostrar la lista de campos. Pero acá voy a dejar como referencia todas estas filas y entonces ahora me voy a colocar acá, miren, importante primero seleccionar la celda y hacer referencia que va a ser en la celda número 17. Me voy a ir nuevamente a tablas. Voy a insertar nuevamente una tabla dinámica. Le voy a decir desde tablas. Y en este caso voy a hacer referencia. Miren, ya estoy abajo. Y voy a colocarme en la fila número 17, como le dije. Y voy a dar a aceptar. Tengo arriba tabla, que quiero que vean que cuando me vaya a posicionar adentro de ella, acá está ya conformada la primera. Y ahora me voy a ir para abajo. Nuevamente, importante poder colocarle acá, de ejemplo, 4, esto no lo olviden. Sí, 4. Y entonces ahora ayúdenme a poder crear esta tabla. Fíjense que no sé por qué me está tirando. Pues sí. Dice, por favor, acá. Dice acá. ¿Cuál es la obra de más facturación? ¿Qué debería de hacer acá? Tomar en cuenta pago y obra. O concepto. Sería en este caso obra. Que va a corresponder a PIB. Uh-huh. Y me dice en este caso pago. ¿Serían solamente estos dos? Sí, ¿verdad? Concepto también. Vamos a ver. Concepto en este caso es, que corresponde en este caso a albañilería, yeso, carpintería. Y me está diciendo cuál es la obra de más facturación. Entonces, ¿estamos bien así? La obra. Estamos bien. Ok, entonces, ¿qué más nos hace falta? ¿Qué más nos hace falta? ¿Filtrar el pago? No. Rubén dice no le entiendo a Rubén lo que me gustó. Pues yo, para mí sería suficiente porque ahí se puede ver la obra que tuvo mayor pago. Ajá, pero ¿y entonces cómo hago para saber cuál es la obra mayor? ¿Qué debo de hacer? Ordenar o algo por el estilo. Filtrar. No, miren. Me voy a venir para acá y voy a ir a configurar el campo. ¿Cuál función voy a destacar acá? Max. Así es. Max. Vean las cantidades que tengo acá, miren. No las pierdan. Voy a dar a aceptar. ¿Ha cambiado el resultado? Sí. ¿Sí o no? Ah, muy bien. Pero el pago no va relacionado con el mes, ingeniero. ¿Cómo? El pago no va relacionado con el mes. Va relacionado ahorita, con la sumatoria que él ha hecho. Y entonces ahora sí vamos a determinar que cuál sería Mendoza 405. Ahora sí, pídanme que cree un filtro. Estas son las formas en las cuales vamos a empezar ya desde el día de mañana a utilizar otros tipos de funciones
en donde me va a determinar mejor qué es lo que yo requiero. Y acá, recuérdense, Excel automáticamente está haciendo una sumatoria. Se los acabo de explicar en lo que hace referencia a la suma total, tanto general en la parte de abajo como columna como fila. Y entonces, miren, acá me está haciendo la referencia de lo que quiero. Y es de esta forma. ¿Por qué? Porque la misma teoría, ¿cuál es la hora de más facturación? O sea, acá más. No puedo colocar más porque no daría con el texto. Yo espero que puedan seguir aprendiendo. Ya mañana traigo otras formas diferentes de poder utilizar tablas dinámicas. No sé si hay alguna otra consulta. Si no, quiero pasar, por favor, al foro de participación de este día, que también es importante que ustedes puedan trabajarlo. No sé si hay alguna consulta y ha quedado claro. Está claro. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al foro de consulta número 17 de este día y los voy a dejar que ustedes puedan contestarlo. ¿Cuáles son las partes de una tabla dinámica en Excel? Ayer se los coloqué, hoy igualmente lo vimos en este caso resumido con otro tipo de texto. Y entonces la pregunta dice, ¿cuáles son las partes de una tabla dinámica en Excel? Esa es la pregunta de esta noche. Por favor, trate de ir contestando. Créanme que yo me siento muy contenta de ver su respuesta, de la forma en cómo ustedes me responden. Eso a mí, créanme que me hace mucho bien poder leer y que también ustedes puedan visualizar los comentarios de sus otros compañeros. La pregunta de este día es, ¿cuáles son las partes de una tabla dinámica en Excel? Esa es la pregunta de este día. Espero que puedan contestármela. Voy a dejar en este momento de compartir. Solo déjenme ver si no tenemos a la persona que me dice. Y yo creo que no. Yo creo que se confundieron porque nuevamente este día no está. No. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen feliz noche todos. Contéstenme, por favor, el foro y nos vemos el día de mañana para finalizar nuestra semana, pero no semana de lo que es la sección. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.